todo listo para enfrentarte al... Mantén los ojos abiertos. No sé qué podemos esperar cuando entremos. Será mejor que tengas un motivo bueno de verdad para estar aquí con esa asesina. Por favor, bajad las armas para que podamos hablar. Tengo pruebas de que os han engañado a todos. Nada de trucos, Carlia, o te partiré en dos ahí mismo. A ver, ¿cuáles son esas pruebas de las que hablas? Tengo el diario de Galo. Creo que te inquietará leer lo que contiene. Déjame ver. No, no puede ser. Esto no puede ser cierto. Conozco a Mercer desde hace demasiado tiempo. Es cierto, Brynjolf. Hasta la última palabra. Mercer ha estado robando al gremio desde hace años, delante de nuestras mismísimas narices. Solo hay una forma de saber si esta muchacha dice la verdad. Telvin, necesito que abras la cámara. Espera solo un momento. ¿Qué hay en ese libro? ¿Qué decía? Dice que Mercer lleva años robando de nuestra cámara a corazón. Mira esa zorra. Mira, ¿a qué vienen esas prisas? Necesita dos llaves. Es imposible. Mira esa zorra. De cortarla de algún modo. ¿Te atreves a traer mira aquí a esa zorra, perra de elfa oscura? Mira esa zorra. Mira esa zorra. Mira esa zorra, mira esa zorra. Mira esa zorra. Ten cuidado. Mira esa zorra, elfa oscura. Pavoneándose como si fuera inocente. Hacia arriba, abajo. Por los ocho. No hay nada, absolutamente nada. Entrad aquí todos. El oro, las joyas, ha desaparecido todo. Será un mal nacido. Le mataré. Vex, baja el arma por ahora. No podemos permitirnos perder la cabeza. Tenemos que guardar la calma y centrarnos. Haz lo que dice Vex. Resistirse ahora no ayuda. Vale, lo haremos a tu modo, por ahora. Delvin, Vex, vigilad el jarro. Si veis a Mercer, venid a avisarme inmediatamente. ¿Buscas trabajo? Bueno, bueno. Si te encontrases... ¡Qué gran descubrimiento! Esto lo pagará. Bueno, bueno. Estaba buscando esto. Si te encontrases... La verdad es que vale bastante. Una buena pieza. Aquí tienes. Lo te hará sonreír. Mira, antes de enviarte a buscar a Mercer, tengo que saber qué descubriste de Carl. Sí. ¿Algo más? ¿Qué? ¿Te contó algo más? ¿Intentan algo más? Entonces tengo una tarea. Necesito que te cueles en... Sí. Nunca está allí. Ten cuidado. Encuentra la forma de entrar. Consigue la información y márchate. Y tienes permiso para matar a cualquiera que se interponga en tu camino. Envío a Mercer a que vuelva por aquí. Desafío. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso?
¡Muévete! Esto pinta bien. ¿Y tú dices que eres de los nórdicos? ¿Dices que eres de los nórdicos? ¿Quién ahí? No podrás esconderte.
Una puña. No puedo hablar mucho. Bueno, bueno. Si tengo... Esto ha tenido que salir de la casa de Mercer. Sé de su admiración por el zorro gris. Claro que te lo compro. Aquí tienes. Delfín, ese último cargamento del que nos apoderamos en la frontera de Cyrodiil no valía nada. Eso es imposible. Escuché claramente a ese matán de la taberna decir que era un cargamento de alanco. Desafío a Mercer a que vuelva por aquí. Si pone un pie en el ángel, se lo cortaré. Hemos barrido. ¿Y tú? ¿Has tenido suerte? Por la barba de Shor. ¿Anda tras los ojos del Falmer? Si consigue echarles mano, te... Estoy de... He hablado... Rápido, no tenemos tiempo para perder. Tengo listo todo lo que pediste. Hasta que nos volvamos a ver, chica. Yo tampoco lo entiendo. Te juro que eran cosa hecha. Ahora no, chica. Carlia dijo que era... Bueno, ¿puedo hacer algo por ti o necesito mis permisos? Brynjolf, ha llegado el momento. Vivi, el Rowling, el único hombre lo bastante idiota como para ponerse un alias acorde con sus proezas de alcoba. Vacas, sí, muchacho. No sabes lo que te viene. He llegado a una no, decisión. No, pero sé lo que vas a perder tú Mercer como sigas hablando así. Intentó mataros, traicionó al gremio, asesinó a Gano y nos hizo cuestionarnos nuestro futuro. Tiene que morir. ¿Quieres mucho cuidado? ¿Quieres que te diga de verdad lo que pienso? Es un ruiseñor. Vaya, por favor. Creo que como Brynjolf se entere, te manda a paseo de ingeniería. Así se olvida. Los ruiseñores, su lealtad a nocturna y el sepulcro del crepúsculo. Por eso tenemos que prepararnos y encontrarnos con Mercer en igualdad de condiciones. Frin, justo al salir del bandido, más allá de la puerta del sureste, hay un pequeño sendero que sube por la montaña. Al final del sendero hay un claro y un viejo monolito. Os pediré a los dos que os reunáis conmigo allí. Tengo que hacer algunos preparativos. Me reuniré contigo en camino. Hemos venido a buscar a Mercer. Si me acompañas, intentaré explicártelo por el camino. Por aquí. Así que esto es el salón de los ruiseñores.